esta historia que se titula Quiero casarme de blanco. Y como les ofrecimos, bueno, ya estamos listos para celebrar lo que sería la boda de Margarita y Luis. O por lo menos un ensayito, ¿verdad? De cómo sería su boda. Bueno, y aquí tenemos a mi querido Alex, que va a ser el pastor notario. ¿Qué vas a hacer? Sí, el pastor de ovejas. Ah, bueno. Y ya están listos los novios. Vamos a recibir primero a Luis, el novio. ¡Venga! Viene acompañado de Fede. ¡Ah, eso! Con la marcha nupcial y todas las cosas, señores. Así bien grande. ¡Qué bello! ¡Qué bonito, mi querido Luis! ¡Es un muñequito de torta! ¡Híjole! Bien ansioso por recibir a su viejita. Ahora sí, a esperar a la novia que viene con nosotros. Venga, Margarita, un aplauso para la novia. ¡Está ansiosa por casarse! ¿Qué te parece cómo luce la novia? Luce muy lindísima, lindísima, lindísima. De un millón de dólares. De un millón de dólares. Mucho más. Ah, mucho más. Eso es lo que te va a costar la boda. Bueno, ahora les dejo aquí la palabra de mi querido Alex, que se va a encargar de casarlos. Buena suerte. Pónganse de frente para celebrar. No, no, aquí, mami, aquí. Aquí donde estaba. No te me muevas aquí, aquí. Ay, quédate ahí. Mira al hombre de tu vida a los ojos. Ahí, ahí. Estamos aquí, comenzamos. Por favor, silencio en este momento. Estamos aquí para celebrar las nupcias de Margarita y Luis. Margarita y Luis. Muchas gracias. ¿Vinieron ustedes libres y voluntariamente a contraer matrimonio? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, obligamos el compromiso que hice. Bueno, sí, vamos a interpretarlo como sí. ¿Están ustedes decididos a amarse y respetarse mutuamente durante el poco tiempo que les queda de vida? Sí, ella está decidida. Y quedarme con el dinero, la mitad. ¡Ah! ¿Margarita pueda bailar reggaetón? Bueno, yo si tengo que hacer el sacrificio, sí. Sí. Nosotros no te vamos a pagar la operación. No. Oye, ¿de dónde vas a sacar dinero yo? Luis, ¿tienes como serle infiel a Margarita? Bueno, eso ni lo contestes porque tú no vas a poder serle ni fiel ni infiel. Ya tú estás, ya esto es lo que te toca. Nada. Sí, me dice que ya pagué. Ya, ya no puedes. ¿No? Yo estoy mejor que él. Tú estás mejor que él, Margarita. Se te ve a simple vista. Mira eso. Bueno. Después de haber respondido todas estas preguntas, pueden entregarse el anillo Luis de Margarita. Ven, yo te aguanto el buqué, mi amor, este buqué carísimo. De París. Ni te dedico este anillo. Dile los votos. Sí, que anillo. Oye, te pongo este anillo en este dedito tan lindo, con el deseo de que tú me ames para siempre, como yo siempre te he amado a ti. ¡Ay, ya! Razón, los declaro marido y mujer. Pues pésala, a ver, acompaña a tu novia, agárrala del brazo y llévala para que se siente. Ven, tira el ramo a la audiencia, mi querida Margarita, para ver a quién le toca. Tienen cara de soltera. Venga, acompáñala para que se siente. Ay, qué chulada, qué hermoso. Mira nomás, qué cosa. Ay, cuidado. Cuidado tú. Le tienes la mano todo el vestido, Margarita. Ay, Dios mío. Yo quiero saber ya está linda. Si le gustó su vestido. Yo lo que quería ver si traía ropa sexy. Sí. A la
vida, Margarita. Sí, me gustó mucho. ¿Sí te gustó? Sí, me fascinó. ¿Estás emocionada? ¿Tienes ganas de chillar, de llorar? Sí, tengo, he perdido hasta el habla de la emoción. Ay, Dios mío, Margarita, vieja. Me he quedado muda, Margarita. Oh, chico, así no me peleas, mejor. De todas maneras, señores, tenemos que seguir con el programa y vamos a ver quién tiene la razón. ¿Se casan o no se casan? ¿Margarita o Luisa? A ver, mis cuatachos. Carmen, qué felicidad, qué alegría ver gente mayor, de la tercera edad, de la edad de estos señores tan felices, con tantas ilusiones, con tanta vida. De ellos, jóvenes que están perdidos y haciendo cosas malas, son de las personas que tenemos que aprender para que el mundo sea mejor. ¡Que se casen! ¡Eso! 5 puntos para Margarita. Vamos a escuchar a Helen. Hola, Margarita. Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Qué lindo de verdad ver personas que saben amar como ustedes y que se han respetado durante tantos años y que se ven tan llenos de amor, tan llenos de vida y todavía con la ilusión en los ojos cuando se miran. De verdad que los felicito por su amor y por supuesto que le doy la razón a Margarita. ¡Que se case! 10 puntos para Margarita. Yo quiero escuchar la opinión de Saúl. Bueno, de verdad, Carmen, estos señores son un ejemplo a seguir porque mira, 53 años de felicidad, increíble. Yo realmente no creo que gasten dinero ya para qué, con este vestido y con esto así, ya con esto y lo demás que lo gasten en París en la luna de miel. Yo estoy con Luis. ¿Con Luis? Bailando reggaetón. Ah, no, lo que no quiero es que gaste. 5 puntos para Luis. Y son 10 para Margarita. Vamos a ver qué es lo que opina mi público en el número 1. Pueden votar por Margarita. Y número 2 por Luis, a votar, corazones. La mayoría del público le dio la razón a Margarita, obvio. Así que ella hace 20 puntos, señores, habrá boda. Margarita, ahora sí, que ni modo, va a tener que soltar la lana aquí, mi querido viejito, porque ya ganó tu mujer, compadre. Ya lo voy a hacer ya, me va a quedar sin nada. Pues ya me lo quitan todo. Te va a quedar sin nada, sí, ¿no? Te vas a quedar todo con el mejor regalo que Dios te ha mandado desde el cielo. El amor de Margarita, compadre. Eso no tiene precio. Vamos a darle la palabra a la psicóloga Margarita. De Margarita, de los hijos. Tiene los hijos. ¿Cuatro hijos? 5 nietos. Y 1 bisnieto. Así. Ay, Dios. ¿Y qué mío, quería aclarar, mi querido Luisito? Que no somos de la tercera edad. Somos de la cuarta. De la cuarta, mi rey, tan bello. Ahora sí vamos con la psicóloga Marichara Bayón. Gracias, Carmen. Bueno, Luis, Margarita, primero que todo los quiero felicitar por esa bella historia de amor. Son un ejemplo para todos nosotros. Qué dicha, Luis, que dijiste darle gusto a tu mujer en esa ilusión de vida, culminando con esta linda celebración. ¡Qué bonito! Pues así queremos ahora sí que cerrar este programa. Señores, un aplauso para Margarita y Luis, señores, nos despedimos. Un aplauso para el público y un aplauso para todos ustedes. Esperamos que allá en su casa hayan disfrutado como lo hicimos nosotros de este programa. Me pongo mi sombrero, me despido y que viva el